¿Cómo se encuentran, muchachos? Bienvenidos a otro video en su canal de Saint Seiya Kotsunomidor On. Y estamos día viernes, tranquilo, normal, easy. Y estamos aquí en China porque las próximas semanas pueden ser muy importantes en global. Entonces, ¿cómo ocupamos China para ver el futuro de lo que se viene? Quiero hablar un poco de la próxima renacida que se viene. Ustedes ya saben cuál es. Déjenme entrar acá. Es una RC de una unidad bastante particular. Me refiero a la RC de la exclamación de Atena. Ya se me acabó el tiempo para comprarlo. F. Sí, no me ha salido la exclamación de Atena, así que lamentablemente no puedo tenerlo. Vamos a comprarlo aquí. No me ha salido ni Sasha, no me ha salido ni Perséfone, ni me ha salido la exclamación de Atena, pero los Aiorias normales, los ¿cómo se llama? Krishna y todo eso, esos están en todos lados. Bueno, ahí está. Por suerte, la exclamación de Atena puedo comprarla en la tiendita de unidades de duelo sagrado, pero ya hace tiempo que no actualizan esa tienda, así que no puedo comprar ni a Sasha ni a Perséfone cuando quiero hacer pruebas. Bueno, tenemos aquí la exclamación de Atena que va a llegar su RC y no ha tenido mucha publicidad, mucha prensa, por decirlo de alguna manera, porque, bueno, salió entre medio de dos unidades súper más publicitadas, con más hype, etc. Por un lado, Afrogod, el dios Afrodita de Piscis Divino, y por el otro lado, una unidad que es toda una todo un misterio aún, y la gente, bueno, algunos le ven el gran potencial que tiene, otros no creen que merece ser una unidad X, me refiero a Partita de Búho. Ya falta poco para que llegue para invocar y bueno, salgamos de todas las dudas sobre si va a ser una buena unidad o no. Pero bueno, entre medio de esas dos unidades salió esta renacida, la exclamación de Atena. Una renacida que, bueno, tiene algunas cosas que pueden ser interesantes. Vamos a ver, la última habilidad es la que se renace. Como ustedes saben, la exclamación de Atena, cuando parte cada vez su acción, te da a elegir entre tres unidades a ocupar: Mu de Aries, Milo de Escorpio, Aioria de Leo. Y cada uno de ellos tiene su propio efecto de básico, su propio efecto de primera habilidad. Y la segunda habilidad, la exclamación de Atena, es la que se ocupa igual para todos. Claro que va a tener ahora diferentes agregados. En fin, la cosa es que la cuarta habilidad es la que se renace y bufea los efectos de las habilidades de cada unidad. Como sabemos, cuando elegimos a Mu de Aries, el muro de cristal cuesta 0 de energía, marcas a un aliado, tanto la exclamación de Atena como la unidad aliada se ponen un muro de cristal que aguanta cierta cantidad y cuando el muro se rompe cura a todas las unidades, cuando alguno de los dos muros se rompe. Lo que le agrega a la renacida es que ahora, aparte de poner el muro de cristal, va a bufear a la unidad para volverlo, limpiarle todos los efectos negativos que tenga. Pero además de eso, luego de haber hecho el muro de cristal, si haces la exclamación de Atena, la exclamación mientras está cargando va a absorber todo el daño que reciba hasta cierto porcentaje y luego ese daño se va a reflejar de vuelta hacia el enemigo, como si el Mu de Aries normal hiciera su muro de cristal. Así que va la exclamación, aparte de hacer el daño, va a poder reflejar daño de vuelta. Luego, con Milo de Escorpio, como sabemos, golpea con su aguja escarlata 7 veces a un enemigo. Este daño de la aguja escarlata puede bypassear la muerte y además de eso la antimuerte, mejor dicho. Y además de eso, cuando
ataca a los enemigos, puede atacar a enemigos escondidos. Y es un golpe bastante interesante y le deja una marca de sangrado al enemigo. Ahora, con la renacida, antes de ejecutar la aguja escarlata, el daño de esta habilidad se va a bufear en un 20%, lo cual, 25%, perdón, lo cual hace que si el golpe ya estaba fuerte, ahora va a estar más fuerte todavía. Y además de eso, puede ponerle debilitar al enemigo. Pero aparte de eso, luego de ejecutar la aguja escarlata, si haces la exclamación de Atena permanentemente, cuando al momento de ejecutar la exclamación de Atena vas a dejarle marcas de debilitar. Esos debilitar que ya conocemos del Lune de Balrog, de Shura Sapuri, etcétera, que son un 5% por cada marca, le va a dejar una marquita de debilitar a todos los enemigos inmediatamente al momento de ejecutar la exclamación de Atena. Y finalmente, a Ioria de Leo con su Plasma Relámpago. Luego de ejecutar el Plasma Relámpago, que le pone restricción al enemigo, eso ya lo conocemos, puede aumentarle el costo de energía en uno, así que le rompe bastante las bolas. Pero aparte de eso, cuando luego de ejecutar el Plasma Relámpago, cuando haces la exclamación de Atena, la segunda habilidad, automáticamente puede dejarle esa restricción que pone Ioria de Leo con su ataque AOE a todos los enemigos con un porcentaje. Entonces, lo que va haciendo esto, va bufeando la exclamación de Atena. Pero además de eso, con cada uno de estos efectos que vas haciendo, la exclamación de Atena va incrementando su daño también en un 25%, lo cual hace que 15%, perdón, y se puede stackear hasta 4 veces, lo cual hace que el daño, aparte de bufearse con las almas de cada caballero, ustedes saben que cuando activan una unidad aparece una marca arriba, ya sea de Aries, de Escorpio y de Leo, y esas marcas dan efectos adicionales como inmunidad a los efectos de control, como antimuerte con la aguja escarlata, y como poder sobrevivir un golpe fatal mientras estás haciendo la exclamación de Atena. Todo eso, y además eso bufea el daño final de la exclamación de Atena en un 30%. Pero, y aparte de eso, también está este 15% extra de bufeo de la habilidad, lo cual hace que, bueno, la exclamación de Atena se vuelva una habilidad bastante potente. ¿Cuál es el problema de todo esto? Bueno, los efectos de Mu de Aries, el muro de cristal, la aguja escarlata que se puede bufear, pueden hacer que se generen combinaciones bastante interesantes jugando. Sin embargo, esto pide mucha, mucha, mucha energía, mucho tiempo de preparación, etc. Entonces, el efecto de la renacida de la exclamación de Atena hace que no, la gente no haya estado muy emocionada en China con esta unidad. De hecho, si nos vamos nuevamente al ranking de unidades, podemos ver que está, wow, 27.8% tiene Afrobot. La última vez que vimos en un video cuánto tenía, un 7% creo, iba subiendo lento pero seguro, pero ¿en qué momento de 7% pasamos a 27.8? Bueno, ahí está una de las razones por las cuales la exclamación de Atena no fue tan bien recibida. Todo el mundo está mega hypeado con, ¿cómo se llama? La Afrodita Divino. Y bueno, y aquí vemos en la exclamación un 2% de uso al pegadito junto a otra gran unidad, Radamanti Sangre Divina. Y bueno, pegado junto a otra renacida, la de Shura Sapuri. Ahí están la trifecta de últimas cosas que han salido en el juego. Un 2%, bueno, no es un porcentaje tan malo, honestamente. Se han visto cosas peores, como por ejemplo, a ver, por ejemplo, Cardia de Escorpio 0.5%. Recuerda que si eres mejor que Cardia, significa que no todo está perdido. Entonces, bueno, como ustedes saben, la renacida de la exclamación de Atena, al ser una renacida de una unidad EX, viene de esta manera. En el libro de la impotencia de Lune de Balrog, son 6 piezas las que hay que sacar, y solamente se pueden sacar por medio de los melocotones. ¿Ustedes recuerdan los melocotones estos con la renacida de Thanatos? Bueno, de esta misma manera van a llegar
a Global. Entonces, ¿a dónde está la trampa? Como dice el título del video. El querer sacar la exclamación de Atena va a hacer que gastes tus melocotones que vas a obtener, que estás obteniendo de manera free to play, que aparecen en la tienda de intercambio de gemas. Ustedes saben que los melocotones para intercambiar por gemas, que son 10 cuando aparecen totalmente en la tienda, durante 5 días, 2 diarios, solamente aparecen cuando llega un evento de la impotencia de Lune de Balrog, ya sea para sacar un skin o para sacar piezas de alguna renacida, pero cuando el evento no está activo, los melocotones no aparecen en la tienda de intercambio. Por lo general, aparecen una vez al mes una clase de estos eventos, por ende tienes 10 melocotones para ir juntando mensualmente. A veces es un evento quincenal y a veces puedes juntar 20 al mes, etc. Pero les recuerdo, muchachos, que para agosto, estamos a mayo, junio, julio, quedan 3 meses para la llegada, para finales de julio y llegue agosto. En el aniversario de China va a salir otra renacida del tipo WSEX. Así que tengan cuidado, muchachos. Puede llegar la renacida de Artemisa, por ejemplo. La renacida de, no sé, de Perséfone, de Sasha, de Alon. La renacida de Alon, muchachos. Y cuando llegue ese gran momento, se pueden ver sin melocotones porque los estuvieron sacando en la exclamación de Atena. Entonces, yo no gastaría mis melocotones por ahora en esta RC de la exclamación de Atena porque no es que sea mala, pero tampoco ha dado la talla como la gran renacida que se viene. Así como cuando llegó la renacida de Hipnos, la renacida de Thanatos. Cuando llegaron así, renacida de Atena, renacidas violentas de unidades, la renacida de Ofiuco. Por ahora, la renacida de la exclamación de Atena está, bueno, sí, está ok. En el pabellón del tesoro, te dan 15% ataque físico y ataque cósmico para todas tus unidades. Eso está bien, pero el efecto en sí de la unidad no se ve por ahora, muchachos, no se ve. Así que mi recomendación, mi consejo es que no caigas en la trampa de esta renacida cuando llegue a Global y esperes hasta agosto para ver cuál es la renacida de la próxima unidad WSX y tengas tus melocotones a salvo. Así que bueno, muchachos, ese era el consejo que quería darles. Recuerden, muchachos, solamente 10 melocotones al mes por lo general obtenemos en Global de manera gratuita. Eso fue todo por el día de hoy, cuídense mucho, escribe en los comentarios qué vas a hacer, vas a ir por la renacida de la exclamación de Atena, vas a guardar melocotones, ni siquiera tienes la renacida de Thanatos, estás esperando para juntar más melocotones para él, escríbelo todo en los comentarios, amiguito, quiero saber tu opinión. Cuídense mucho, deja like, suscríbete, nos vemos en la próxima. Gracias por ver los videos del señor Nomitor. Ayuda a su canal comprando una membresía, como lo han hecho todas estas personas geniales que ves en pantalla. Tan solo debes hacer clic en el botón unirte al lado del botón suscribirse. Así ayudas al canal y disfrutas de sus beneficios. ¡Muchas gracias!